If you looked at governor races, president races 2010, 12, 14, 16, 18, yeah, thank you. Um, you gotta have a little spice in the speech, right? I mean, you gotta have a little fun. ticket Buenos días, América. Dios los bendiga. Amigos, díganme qué opinan del discurso de Juan de Sanders a los republicanos de New Hampshire que fue interrumpido momentáneamente por los manifestantes? Pues sí, Patriotas, te contamos que los organizadores dicen que DeSantis ayudó al Partido Republicano de New Hampshire a romper récords de recaudación de fondos para un evento de donantes republicanos. El discurso del gobernador Juan DeSantis de Florida en la Cena Anual de Recaudación de Fondos del Partido Republicano de New Hampshire el viernes fue momentáneamente interrumpido un par de minutos después de su discurso por un puñado de mujeres manifestantes. Los manifestantes, que parecían corear judíos contra DeSantis, llegaron hasta el podio en el evento con entradas agotadas en el salón de baile de un hotel en el centro de Manchester, la ciudad más grande de New Hampshire, antes de que la seguridad lo sacara rápidamente. Patriotas, De Santis, rehaciendo el incidente, le dijo a la audiencia entre vítores y aplausos que tienes que tener un poco de sabor en el discurso. Correcto, antes de regresar rápidamente a sus comentarios preparados. Todos los invitados que asistieron al evento, que es la principal recaudación de fondos anual del Partido Estatal, tuvieron que pasar por un control de seguridad antes de ingresar al salón de baile. El viaje es el primero de Desantis en este ciclo a New Hampshire, el estado que lleva a cabo la primera primaria y la segunda contienda en general en el calendario de nominación presidencial del Partido Republicano. El popular gobernador conservador de Florida ya pasó este año por agua, que celebra caucus que dan inicio a la agenda republicana, y Nevada, que celebra la cuarta contienda, y la próxima semana visita Carolina del Sur, que vota en tercer lugar. Ahora bien, si bien DeSantis permanece al margen de 2024, se espera que lance una campaña presidencial en algún momento después del final de la sesión legislativa de Florida, que concluye el próximo mes. Pero detrás de escena ya ha hecho muchos movimientos para lanzar una campaña, incluido el refuerzo del personal en Tallahassee. Claro está, amigos, que el gobernador no mencionó su esperada campaña presidencial en su discurso, aparte de repetir su frase de uso frecuente de que recién he comenzado a luchar. Ya como todos sabemos el gobernador de Florida, un excongresista, vio crecer su popularidad entre los conservadores de todo el país en los últimos tres años debido a su enérgico rechazo a las restricciones por la pandemia de coronavirus y sus acciones agresivas como un guerrero de la cultura conservadora que persigue a los medios, las corporaciones y los sindicatos de maestros, promocionó sus resultados. En el Estado del Sol durante su discurso, somos líderes en la nación en una gran cantidad de temas. Somos el número uno en el país, en migración neta, somos el número uno en formación de nuevas empresas, el número uno en turismo. Somos el número uno en libertad económica, somos el número uno en libertad educativa. Somos el número uno en participación de los padres en la educación, dijo De Santis. Lideramos no solo con palabras, sino con hechos. Amigos, un comentario que provocó un fuerte aplauso de la audiencia fue cuando el gobernador destacó su controvertido impulso para prohibir la instrucción en el aula sobre orientación sexual e identidad de género en Florida, preguntando si es incorrecto y lógico decirle a un niño de segundo grado que nació en el lugar equivocado en su cuerpo, cuando ni siquiera sabe dónde está parado. Mis patriotas, la mayoría de las encuestas de opinión pública en la floreciente carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano indican que DeSantis ocupa el segundo lugar, solo detrás del expresidente Donald Trump, con todos los demás en el campo de los contendientes reales y potenciales en un solo dígito. Trump, quien lanzó su tercera candidatura a la Casa Blanca en noviembre, durante meses ha apuntado repetidamente a DeSantis. Y el viernes, el Super PAC Mega INC Pro Trump lanzó un segundo anuncio de ataque consecutivo apuntando al gobernador de Florida. De Santis, quien ganó la reelección el año pasado en una arremetida de 19 puntos, no mencionó a Trump en su discurso. Pero pareció atacar verbalmente al expresidente, quien ha sido criticado por contribuir al desempeño menos que estelar del Partido Republicano en las elecciones del año pasado. No hay sustituto para perder. Los republicanos necesitan sacudir la cultura de perder que se ha desarrollado en todo nuestro partido en los últimos años. Se acabó el tiempo de las excusas. Debemos hacerlo de una vez por todas, dijo De Santis entre aplausos. Y de Santis argumentó que aquí está la extraña verdad si las elecciones de 2024 son un referéndum sobre Joe Biden y sus políticas fallidas y si brindamos una nueva visión para la renovación de los estadounidenses. Los republicanos ganarán la Casa Blanca, la Cámara y el Senado de los Estados Unidos, entonces no podemos distraerse y no podemos darnos el lujo de perder porque la libertad está en juego. Amigos, el viaje llega durante unos días ajetreados para DeSantis. El gobernador de Florida encabezó dos funciones del Partido Republicano en Ohio el jueves. Y el viernes, antes de dirigirse a New Hampshire, estuvo en Lynchburg, Virginia, donde pronunció el discurso de apertura en las ceremonias de convocatoria de Liberty University. El jueves por la noche, después de regresar a Florida luego de sus escalas en Ohio, el gobernador promulgó un proyecto de ley que prohibiría a la mayoría de los no nacidos en el estado del sol después de seis semanas. Pero DeSantis no mencionó la nueva ley, que ha sido fuertemente criticada por los demócratas, ni en sus discursos en Virginia ni en New Hampshire el viernes. La portavoz del Partido Demócrata de New Hampshire, Ada Ross, acusó que, por supuesto, Ron DeSantis trataría de ocultar su agenda contra el derecho a decidir a Granite Steros después de que firmó su prohibición extrema a puerta cerrada y en la oscuridad de la noche y acusó al gobernador de intentar fuera de Maga el Campo. Nos enteramos también que De se reunió en privado con activistas y líderes republicanos de Granite State antes de la cena del viernes por la noche y se esperaba que celebrara más reuniones el sábado, según fuentes republicanas en New Hampshire. La cena de recaudación de fondos de New Hampshire lleva el nombre de Emma Stuck, quien muchos consideran que fundó el Partido Republicano en la década de 1850 en Exeter, New Hampshire. Exeter, junto con Ripon, Wisconsin y Jackson, Michigan, afirman ser el lugar de nacimiento del Partido Patriotas. La cena de recaudación de fondos de New Hampshire lleva el nombre de Emma Stuck, quien muchos consideran que fundó el Partido Republicano en la década de 1850 en Exeter, New Hampshire. Exeter, junto con Ripon, Wisconsin y Jackson, Michigan, afirman ser el lugar de nacimiento del Partido Republicano. Pero ahora dime tú qué opinas. En nombre propio y del equipo informativo del canal, y con la promesa de seguir luchando por la libertad y la democracia, me despido de ustedes. Que la luz de la verdad y la justicia guíen siempre sus pasos y que la grandeza de nuestra nación siga inspirando generaciones futuras. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete Trump a la, Presidente la 2024. de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.